eyes. And remember spice and my advice, 'cause oftentimes spice is nice. Auspicia este programa Comisiones El Rápido. Buenos días, 12:31 minutos y estamos iniciando TDC Noticias para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Buen día para vos, Eduardo. La verdad, muy bien. Vamos a darle la bienvenida también a Buen CCP, a nuestra izquierda. Y como siempre, todo el equipo, una producción, cámaras, edición, todo dispuesto para que ustedes puedan compartir con nosotros la información de la región. Vamos a meternos ya en los títulos de este día jueves en la República Argentina. Repercusiones sobre el paro en la región. Ha habido alto acatamiento de los gremios más importantes, alimenticios, la UON, transporte. Todo esto se ve reflejado en diferentes puntos de nuestra región. Vamos a hablar del tema autopista 33. Hay buenas noticias. Confirmaron que a fin de mes se va a realizar el llamado a licitación. Allí estuvo el diputado Espinosa y estaremos detallando esta información. Franco Stampone, el concejal, habla sobre el tema obras públicas. Esto que se trató con la Comisión de Obras Públicas, con los secretarios y lo que quiere el Ejecutivo en la ciudad de firmar, desde la oposición, Stampone dice lo suyo. Al respecto de Venado Tuerto, los terrenos acaban de sufrir una modificación en parte de la ordenanza. El Fabián Bernetti obtuvo la aprobación para que estos terrenos puedan ser destinados a viviendas. Chicos de la ciudad de Firmat, de Chañar, de Venado Tuerto y del Ortondo estarán participando en el provincial representando a nuestra asociación, la Venadense, este fin de semana en Rosario. Maximiliano Pietro Mica, presidente del Club Firmat, nos hace un balance positivo de lo que fue el bingo del Club Firmat. Más de 2.000 participantes ya llevan entregado más de 10 cero kilómetros en los 3 años que tiene esta iniciativa. Fútbol de miércoles, se fue anoche Jorge Ñuble, Venado Tuerto no pudo con Unión y Cultura de Murphy en la pega de lo que será el día después esta noche, victorias de Firmat y también de Argentino. Se había anunciado, se conoce desde hace un tiempo, la CGT había convocado a un paro y por supuesto se esperaba ver el acatamiento. En la región, en los puntos importantes, hablamos de los conglomerados de habitantes más grandes, las ciudades, en este caso en Venado Tuerto, en Firmat y en Casilda. Quizás lo que más se haya hecho notar en el paro es lo que está ligado a los gremios fuertes. Hablamos de docentes, hablamos de la Unión Obrera Metalúrgica, hablamos de alimenticios, por lo menos también aquí en la ciudad de Firmat, de la información que recogíamos. Se habla también de salud, centros de salud cerrados. Por ejemplo, en Firmat, bueno, allí vemos ANSES en una de las imágenes en público. Ve los bancos, a puertas cerradas trabajando algunos de ellos. Este es el Banco Nación. En las diferentes empresas, sobre todo en pymes de la ciudad de Firmat, en muchas no se ha trabajado y nosotros lo que hacemos es dar un pantallazo de lo que se dio en la ciudad de Firmat. Por supuesto también en transporte, la terminal Lucía vacía y las boleterías también vacías. Ya los transportistas y la Unión Tramperos Automotor había anunciado que iba a adherir a este paro. Aguas provinciales cerradas, las manifestaciones que se han hecho. Por supuesto, quizás donde menos se sintió el paro es en comercio, por lo menos en la ciudad de Firmat. De la información que recogemos, inclusive el intendente Freire fue a dar su apoyo en Venado Tuerto a los trabajadores y desocupados que estaban allí en el frente del predio del parque industrial. En las estaciones de servicio, por ejemplo, en las YPF no se trabajó, en este caso en la Sol sí se trabajó. Un pantallazo de lo que se dio en Firmat. Es
en imágenes, en textos y en palabras que le estamos diciendo. Es un poco la información que hemos recabado en Casilda, en Venado. Había un alto acatamiento de los gremios más importantes, los que conglomeran más trabajadores, y en Firmat también se dio parte de eso. Fíjense, el tránsito de la ruta era completamente diferente, más en época de cosecha. Estas son imágenes del día de hoy, donde se sabe que por ahí la cantidad de camiones y de autos es 10 veces más, 5, 6, póngale el número que quiera, pero es un poco lo que se veía en esta jornada diferente, marcada por el paro, el primer paro que se le hace al presidente Macri, convocado por las centrales de trabajadores. El senador Lisandro Enrico estuvo en Melincué, se reunió allí con representantes de la comuna y también con representantes del Centro Económico. Vamos a hablar con uno de ellos, justamente su presidente, Marcelo Benedetto, el tema al respecto del canal aliviador y las posibilidades de hacer estudios de factibilidad para pensar en el futuro esta obra pública. Nosotros, como Centro Económico, habíamos articulado con la comuna de hacer ese estudio de prefactibilidad para el futuro canal de 24 o 25 kilómetros aproximadamente por nivel natural. Entonces, bueno, dimos el primer paso, que es hacer el estudio, y de ahí en más, bueno, se va a saber si es factible o no hacer ese famoso canal. Porque hasta ahora fueron siempre mitos, y nos venimos basando en mitos y en dichos, y bueno, por fin, por primera vez vamos a tener la verdad. Para tener la verdad hay que contratar a un agrimensor, ¿es esto un parte del trabajo que tienen que hacer y la ejecución de la preobra, ¿no? Exacto, esto es lo que se firmó hoy, el acuerdo para que un agrimensor, Eduardo Lusti, va a hacer el trabajo, y nosotros como Centro Económico y la comuna, por su parte, va a poner un veedor para que, no haya ninguna duda. En el caso de ustedes, hoy se llevan una gran dosis de tranquilidad. Sí, ni hablar, la tranquilidad más que nada es para el pueblo. Nosotros, como Centro Económico, yo soy comerciante, y nuestra gran preocupación es que nuestras fuentes de trabajo se vean afectadas por el tema del agua. Como ya pasó, esto ya lo vivimos, es como un déjà vu. Lo que dijo el senador es, en 50 o 60 días tendríamos que estar todo esto listo, terminado, y creemos que si esto camina podría empezar. Exacto, este es el plan A. Si esto es factible, hablaremos con todos los actores políticos, como lo venimos haciendo, para que se pueda realizar ese bendito canal, y si no es factible, bueno, tendremos que buscar la opción B. Nos metemos en un tema importante también, que tiene que ver con las confirmaciones que comienzan a tener algo tan esperado como la autopista 33, y en este caso una reunión que se llevó a cabo en la dependencia de Vialidad Nacional, donde tuvo representantes del sector público y del sector privado. Administrador General de Vialidad Nacional, en este caso Javier Iguacel, el director de Relaciones Institucionales Luis Logaldo, la ingeniera Emma Albreu, para conocer detalles de la construcción de lo que será la autopista 33 desde Rufino a Rosario. Allí estuvo presente el diputado Ricardo Espinosa y el intendente Rufino Latanzi y el secretario de Gobierno Jorge Lania de Venado Tuerto. Hubo también presidentes comunales y concejales del sur de la provincia y el presidente del plano autopista, que es Ovidio Butani. Espinosa señaló: pudimos acceder a muchos detalles de la obra y a la información que durante el fin de mes estará llamando a licitación y comenzará con el cronograma, y 30 días después en Rufino se abrirán los sobres de las ofertas. Asimismo manifestó que sobre julio o agosto, después de evaluar las propuestas, empezará esta obra tan esperada. Hay que decir también que quedó confirmado que a la altura de Santi Espíritu se respetará la actual traza que tiene la ruta 33, como había sido pedido por el presidente comunal César Bainotti, acompañado de los vecinos, y también hubo variaciones en cuanto a la calzada, ya que realizarán las dos cintas asfálticas a la misma altura. Espinosa señaló que los tramos que van a licitar son los de Rufino, acceso a San Eduardo y San Eduardo, Chovet. Estos dos tramos, que antes tenían un plazo de ejecución de 36 meses, fueron bajados en esta proyección, y es interesante marcar esto, a 24 meses, por lo que el tiempo de demora en el proceso de licitación para concretar la modificación del proyecto será recuperado por el ahorro que entienden que tendrá el tiempo de ejecución de la obra. Algo más que interesante, la autopista 33, ya han confirmado la posibilidad de licitaciones para los accesos. Esto ya lo empezamos a sentir, y ojalá sea una confirmación dentro de los tiempos que ya se establece después de cada reunión, y esto que también se marca como importante, de 36 meses a 24, bajar el tiempo de trabajo. Tiempo es el que tiene Güense Cepeda, que llega para informarnos de deportes.
Gracias, chicos. Buen mediodía para todos. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la fecha que se jugó ayer miércoles y también algo que se jugó el día martes. Porque recordemos, lo que se suspendió el fin de semana se jugó anoche. Gran victoria de Unión y Cultura de Murphy sobre Jorge Newell's y Venado Tuerto. Este equipo que había arrancado con todo, que tuvo 3 victorias consecutivas. Unión y Cultura que había arrancado con un empate, alguna derrota por ahí, que se fue acomodando y que consigue su tercera victoria consecutiva. Un muy buen partido del equipo de Pochettino sobre el equipo de Celoria. Hay que decir que ganó claramente Unión y Cultura de Murphy 1-0 sobre el Aviador, con una gran figura que fue Pomiro, otra vez fue una de las grandes figuras. También hay que decir que el uruguayo jugó realmente muy bien, el uruguayo Méndez, que juega arriba, y por supuesto que hubo gran partido de casi todos los jugadores de Unión y Cultura, que consiguieron una muy buena victoria. También excelente partido de Pierani para la victoria entonces de Unión y Cultura de Murphy. Anoche también en el clásico de Villa Cañas fue para Studebaker. Todo esta noche a las 22 horas, por supuesto, estaremos con este partido, con el clásico de Villa Cañas y mucho más. En la Liga Interprovincial de Fútbol, qué importante esta victoria de Deportivo, que sigue sumando, sigue arriba en la tabla de posiciones. Viene muy bien el equipo de Versagnún. Todos los goles esta noche. Aquí fue la victoria frente a Chañarense por 3-1. Estará entonces, por supuesto, el partido de la fecha, lo que fue Independiente y Carlos 12. Esta noche te mostramos todos, los expulsados, los 10 goles que hubo en el partido, en el cual se lo empató Carlos 12 en el último minuto del partido con ese gol de Tribo. Todo esta noche a las 22 horas, más todos los partidos que se juegan en la Liga Interprovincial. Y anoche en la Liga Deportiva del Sur hay que decir que hubo una accidentada victoria de Argentino en cancha de Atlético Paz. ¿Qué quiere decir esto? Argentino ganó 4-2, ganaba 4-0, y hay que decir que a Argentino le expulsaron a quizás dos de sus jugadores más importantes. Estamos hablando de El Bife, que va a marcar este golazo, y también a Ojeda, roja directa para los dos. Así que atención, porque esta noche les estaremos mostrándole por qué las expulsiones de Orellana y Ojeda, si estuvieron o no bien expulsados los hombres de Argentino. Y por supuesto hablaremos también de la victoria de Firmat 3-1 sobre Eduardo Ger de Villa Mueta, el rojo que tenía la vuelta a la cancha de Javier Muñoz Mustafa, que recordemos no había estado en la derrota de Firmat frente a Atlético Acibal, pero anoche estuvo en esta victoria frente a Hertz, que venía de ganar su partido frente a Sporting de Vigán. Firmat venía de perder la punta, pero anoche recuperó la victoria con este gol de Diego Quiroga en el arranque del partido. Le dio el 1-0, después iba a llegar el empate, por supuesto, los otros goles. Después la victoria de Firmat 3-1 sobre Eduardo Hertz de Villa Mueta. Aquí vemos el gol de Diego Quiroga. Todo esta noche, por supuesto, ampliadísimo. La victoria de Atlético Acebal, que no para de ganar. Ganó frente a Sportivo Bombal, una cancha siempre complicada de visitante. La muy buena victoria de Olimpia de Santa Teresa, que le sacó el invicto a Independiente. Vean todo esto y mucho más hoy a las 22 horas en vivo, el día después. Ya lo tiene agendado, usted ya sabe, llegan ellos y nos van a dar lo mejor en el fútbol de la región. Nosotros lo que queremos dar es lo mejor en consejos comerciales. Y cada vez que pensamos en lo mejor de los amoblamientos, y sobre todo los amoblamientos a medida, pensamos en Tutomobili. Tutomobili nos espera en Chapuis 2534, en Venado Tuerto. Años de trayectoria, 25 años trabajando, y además en muebles a medida. Pensar en el living, pensar en los ambientes de casa, pensar en el amoblamiento de cocina o en un placar a medida. Y en la línea comercial, el desarrollo bárbaro para tener una identidad que usted estaba buscando. Los vecinos de la región, ¿qué pueden hacer para comunicarse? Nos pueden escribir al 3465-650868. Está abierta la vía para que nos digan lo que tengan ganas. Lo compartiremos con el resto de la región. Bien, tiene la pausa para hacerlo. Nosotros los invitamos a ver estos avisos comerciales y ya estamos retornando. Hay más programa aquí en TDC Noticias. El gobierno municipal realiza trabajos de acondicionamiento de calles en los diferentes barrios de la ciudad. Con el estabilizado y aporte de material granular, el abovedado, canalización y alineación de tubos, para contribuir con el escurrimiento de las aguas y tareas de reconstrucción de conductos pluviales. Sigamos juntos en ese camino, construyendo la Firmat que queremos. Municipalidad de Firmat. Intendente Lionel Maximino. Pensamos en todos.
novedades en Color Plus. Tenemos la nueva línea de productos Royal Girl en esmalte y aerosoles para renovar tus muebles y ambientes. Además, todo en membranas y pinturas para techos. Contamos con tintométrico para la preparación de colores industriales. Elegí Color Plus Pinturerías. Visítanos y asesorate. En Firmat, Avenida Rivadavia y Cincuentenario. Y si no tenés tiempo, colorpluspinturerías.com. Haciendo la mayor inversión en infraestructura escolar de la historia. Vamos a llevar la bandera de la educación a lo más alto. Santa Fe, un gobierno presente. La Casona Rotisería te sigue sorprendiendo con el buen gusto de lo casero. Comidas frías y calientes, menús diarios, sándwiches, pastas caseras y postres. Descuentos por menú ejecutivo, de martes a domingos de 9:30 a 14 y de 18 a 23. Corrientes 1188. Teléfono 420-454. La mayor experiencia, confianza y calidad está en La Casona. En Melín Quien Spa mejoramos tu calidad de vida. Incorporamos el programa integral para la artrosis, que encabeza el reconocido médico traumatólogo Juan Carlos Sosa. Con este exclusivo método personalizado e interdisciplinario va a mejorar tu calidad de vida. La solución para tus problemas de artrosis está en Melín Quien Spa. Comunicate al 03-465-420-362. www.spamelinquien.com.ar. Facebook Melín Quien Spa. Visítanos en Sarmiento 1157. Firmat Santa Fe. El Gran Tonel, el lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel, atención personalizada, asesoramiento para eventos, vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat, San Martín 1425, teléfono 03465-423-921. Comuna de Cañada de Lucle, transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. Llegó a Firmat y zona de influencia con visitas y entregas semanales. Ofreciendo calidad de trabajos con la última tecnología. Gran variedad de materiales nacionales e importados y precios competitivos. Atención personalizada a empresas, constructoras y arquitectos. www.marmolingranitos.com
Teléfono 03462-438149. Email marmolina@powerbt.com.ar. Jorge Newbery y Esquina Paz. Venado Tuerto. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Firmat citó a quienes están trabajando en obras públicas, Daniel Pascual, el arquitecto, también estuvo allí Gustavo Caletti, que trabaja desde hace tiempo. La idea era poder debatir, escuchar lo que tiene proyectado el Ejecutivo durante el año para obras públicas. Franco Stampone, de la oposición, lo que marca son algunas críticas específicas sobre temas como, por ejemplo, los plazos en los que se trabaja y también en los casos de rotura de calles que ya fueron arregladas. ¿Cuál es el compromiso del Ejecutivo? Yo creo que este año va a ser una de las prioridades del Consejo, sobre todo de los concejales que tenemos un rol opositor en controlar la ejecución de todos los recursos que se comprometieron el año pasado a ser ejecutados el año pasado, pero que las obras se dilataron en el tiempo. Toda esta serie de anuncios superpuestos de más cuadras y más cuadras de pavimento tardaron tiempo en empezar a verse, pero ahora tenemos la ejecución de la primera y segunda etapa de las 5 comprometidas por el intendente. Así que preguntamos básicamente por eso: plazos, lo que se viene y el control de la calidad de esas obras, desde lo que pasó en el parque industrial hasta lo que pasa con los vecinos de calle Italia, que están pagando todavía su obra y ven cómo se ha deteriorado. Así que me parece que ha sido una reunión positiva en cuanto a eso. Obtuvimos respuestas e información para poder trasladárselo a los vecinos que tengan dudas sobre la obra pública en toda la ciudad, con el compromiso también de volver a tener una reunión el lunes para seguir tratando temas. Hoy puntualizamos en pavimentación, repavimentación y cloacas. Nos quedan muchas obras más. ¿Cuáles son los puntos más sensibles? Yo creo que la ciudadanía firmatense hace tiempo que está pidiendo una mejora en el servicio público, en el mantenimiento de la ciudad, específicamente en las calles. Estas obras vendrían a dar respuesta, pero justamente van a dar respuesta en tanto y en cuanto se cumpla con los plazos establecidos y prometidos a la ciudadanía y se cumpla con la calidad de esos trabajos, porque la gente lo va a pagar a todo esto. Así que necesitamos que la obra se haga bien y nosotros tenemos que ser garantes de esa situación. Se realizó en Firmat la tercera edición del bingo, justamente del Club Firmat. Hablamos con el presidente de esta institución, Maximiliano Pietromica. Nos cuenta el balance positivo. 10 autos 0 kilómetros ya fueron entregados en el transcurso del inicio de esta iniciativa. Recarga tu personal prepago y tenés WhatsApp ilimitado sin gastar tus datos. Seguí chateándote todo, aunque te quedes sin megas. Hagamos que todo suceda. Personal. Realmente muy contentos de haber entregado todos los premios, igual que en las ediciones anteriores. Y bueno, largando la edición número 4, que ya está en la calle. Por suerte, la aceptación de la gente es bárbara, se está vendiendo bien. Y bueno, un poquito, si me dejan, es agradecer a todo lo que hacen posible que este bingo sea lo que es hoy en Firmat. Un bingo ya está instalado, un bingo de la ciudad. Acá se hace en el club con mucho trabajo de subcomisiones, gente de mantenimiento, personal administrativo, todo buscado, digamos, para que el bingo sea un éxito y esa noche realmente sea una fiesta. ¿Y cómo redondearon esa noche? Hoy ya estamos viendo plasmados los premios, pero esa noche, ¿qué resultado les dio? ¿Qué sensación les dejó? No, bien, porque, bueno, el que puede venir lo ve y lo vive, que es una noche de mucha alegría, de mucha emoción, los dos gimnasios llenos, 2.000 personas, más de 2.000 personas, el buffet funcionando bárbaro con todas las subcomisiones. Realmente contento porque una idea que surgió hace 3 años, hoy la vemos plasmada y, como te decía recién, un producto que está impuesto en la ciudad. Y por último, decías ya 10 autos más o menos nombrábamos entre todos los premios. Sí, en total llevamos entregado 10 cero kilómetros en 3 años, que realmente es un orgullo porque entregar 10 cero kilómetros en 3 años, alrededor de 15 motos, electrodomésticos, premios en efectivo, órdenes de compra, televisores. Bueno, realmente muy, muy, muy contento. Nada mejor que ver la cara de felicidad de quienes ahí, digamos, registramos en los momentos de las entregas de los premios. Saludo al querido Negro Vargas, a Carlitos y a Mabel, ahí Orozco también, alguien que ganaba un auto. Nada, qué bueno, ¿no? Poder ganarse un solo kilómetro. Y qué bueno también poder saber lo que sucede en la región, no solamente en las ligas, sino en los torneos importantes, y para eso tenemos a buen CCP.
Vamos a hablar del torneo Federal C y la noticia pasa a ser más buena porque hay que decir que Juventud Pergamino está en las semifinales de esta zona justamente, así que vamos a ver lo que pasó finalmente en Santa Fe. Sí, sí, en Santa Fe ganó, o en realidad empató, pero ganó su clasificación porque había ganado como local Juventud Pergamino, vestido de Juventud Pergamino, por supuesto, de azul con su camiseta que usa casi todos los domingos. Empató frente a San Justino en un muy buen partido, 1-1. Van a ver la cantidad de situaciones que va a haber de los dos lados, pero que hay que decir que hay un delantero en Juventud Pueyrredón que está pasando un momento extraordinario y que también estuvo muy bien, fue Volpini, el arquero de Juventud, que fue gran figura. Aquí, bueno, vamos a ver, esto era todo gol, pero qué buen cierre de Pérez para evitar el gol de San Justino. Y encima, Avancini, y les dije, Facundo Pons es el goleador del equipo, el ex Atlético está pasando un momento extraordinario, marca y marca goles, y de esta manera ponía el 1-0 para el Pulga, para el equipo del Tano Piersimone, que obligaba al equipo local, a San Justino, a marcar dos goles para forzar los tiros desde el punto del penal. Ya en el segundo tiempo, Juventud va a tener esta para tratar de liquidarlo con Pons justamente, pero va a tapar muy bien el arquero Chávez con ayuda del defensor. Van a llegar las chances para el equipo local. Esta salvada en la línea es realmente espectacular porque era el empate de San Justino, que después sí va a llegar el empate del equipo local, el equipo de Santa Fe. Va a llegar el gol de Cantero aquí con la cabeza. Estará imposible para Volpini para poner el 1-1. Se juegan 19 minutos de la segunda etapa. Tenía 25 y un poquito más para lograr un gol más y los penales. Pero va a aparecer en toda su dimensión Volpini, el arquero de Juventud Pueyrredón. Aquí se salvaba porque le pata pegaba en el travesaño. Aquí poco podía hacer el arquero del Pulga ante la definición del jugador Bazán y la pata pegaba en el travesaño. Va a llegar las tapadas de Volpini. Esta primero parecía demasiado complicada, pero van a llegar dos realmente muy, pero muy buenas. Esta abajo, tapando justo, era gol y penales. Y esta es la última, sí, se terminaba el partido, se resbala Volpini, cabezazo, reacciona extraordinario el arquero para evitar el gol de San Justino. Juventud Pueyrredón está en una etapa más, está en las semifinales, va a enfrentar a Cosmos el próximo fin de semana, el domingo, a las 4 de la tarde en Venado Tuerto, el equipo del Tano Piersimone arranca las semifinales. Bien, y suerte entonces, porque será nuestro representante en la región en este importante torneo. Vamos a hacer una pausa, Nico. Sí, también de Venado Tuerto tenemos algunas novedades en materia de viviendas, la vamos a compartir a continuación. Bien, la palabra de Bernetti. Así es, el concejal. Vamos a hacer la pausa, después también estará el ingeniero Julián Cipolloni dándonos sus panoramas, sus informaciones, sus expresiones sobre el tema campo. Quédese con nosotros, ya venimos. En la inmobiliaria de Juan Cruz Aramburu hacemos las cosas bien, porque para realizar tasaciones, compra y venta de campos, propiedades, terrenos y alquileres en Firmat, Rosario, Venado Tuerto y otras ciudades, es imprescindible contar con el asesoramiento de un corredor inmobiliario matriculado. Tu operación inmobiliaria debe tener la seriedad y la seguridad que se merece y además contar con todos los requisitos que exige la ley. Juan Cruz Aramburu, teléfono 03465-1565-3447, Facebook, JC Aramburu Inmobiliaria, email, jcaramburu.inmobiliaria@gmail.com, Córdoba 1055, firmat. Escolar de la historia. Vamos a llevar la bandera de la educación a lo más alto. Santa Fe, un gobierno presente. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía.
Sé que seguiremos juntos a través del tiempo, que iluminarás por siempre mi mundo violento, que piensas en mí, sonríes en este momento, en otro lugar, vamos a respirar. Marmolín llegó a Firmat y zona de influencia con visitas y entregas semanales. Ofreciendo calidad de trabajos con la última tecnología. Gran variedad de materiales nacionales e importados y precios competitivos. Atención personalizada a empresas, constructoras y arquitectos. www.marmolingranitos.com. Teléfono 03462-438149. Email marmolina@powerbt.com.ar. Jorge Newbery, esquina Paz, Venado Tuerto. En Melín Quien Spa mejoramos tu calidad de vida. Incorporamos el programa integral para la artrosis, que encabeza el reconocido médico traumatólogo Juan Carlos Sosa. Con este exclusivo método personalizado e interdisciplinario va a mejorar tu calidad de vida. La solución para tus problemas de artrosis está en Melín Quien Spa. Comunicate al 03465-420-362. www.spamelinquien.com.ar. Facebook Melín Quien Spa. Visítanos en Sarmiento 1157. Firmat Santa Fe. Que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta 33 y Kennedy, teléfono 03465-428005, 421-511, www.migliasamaquinarias.com. Mientras marcábamos que el otoño está entre nosotros, lo que ya podemos decirles a ustedes es que quien está entre nosotros es el ingeniero Julián Cipollone, por supuesto, con su tema agro, campo y los demás matices que nos puede entregar. Bueno, muchas gracias, buen día. Bueno, hoy vamos a ver la contraposición entre dos sectores de agropecuarios que son los que realizan producción agrícola y producción de leche. Vamos a comenzar viendo la primer placa y nos vamos a basar, por ejemplo, en el tema del mercado de agroquímicos que generó en el sector agrícola una facturación por 2.500 millones de dólares en esta campaña. Se prevé que para la campaña siguiente, 2017-2018, haya un incremento del 18%, o sea que la facturación llegue a 3.000 millones de dólares. Vamos a ver que se va a producir este año una cosecha realmente importante, se calcula en 121 millones de toneladas, de los cuales 55 millones pertenecen al cultivo de soja. La facturación del mercado de agroquímicos, el 40 a 45%, son productos que se utilizan principalmente en el cultivo de soja. Ahora vamos a ver otro sector que no está pasando por, digamos, por un buen momento, como el sector agrícola, que es el sector lechero. El sector lechero, acá vemos un mapa
De las distintas cuencas lecheras que hay en el centro del país, nos vamos a basar principalmente en la número 4 y 5, que es las de Santa Fe, las cuencas lecheras de Santa Fe, es la que está en el centro y la que está en el sur de la provincia de Santa Fe. Ahora en la segunda placa vamos a observar los distintos inconvenientes que tiene el sector lechero. Bueno, el consumo interno no atraviesa por un buen momento, fue disminuyendo el consumo y en el 2016 el consumo disminuyó entre un 5 o un 6% respecto del año anterior. En el mercado internacional los precios han bajado, los precios de la leche han bajado y después la grave situación que atraviesan Sancor, entre ellas, una de las firmas muy conocidas, y otras empresas que pusieron gran cantidad de leche en el mercado y que, digamos, ha bajado el precio de la leche. O sea, no la están procesando, entonces esa cantidad de leche que hay en el mercado hizo disminuir el precio. Eso era en cuanto a los problemas generales. En cuanto a los problemas particulares de cada empresa, bueno, tienen una estructura rígida y muy desproporcionada. Padecen ineficiencias operativas y están endeudadas y tienen dificultades con la obtención del crédito. Bueno, esta situación hace que el sector lechero esté atravesando un problema bastante importante. Tenemos que aclarar también que la senadora nacional María de los Ángeles Sanún estuvo visitando el centro de la provincia de Santa Fe, se ha reunido con directivos de las distintas empresas lácteas, entre ellas la empresa Sancor, inclusive invitó a los directivos a que participen en la comisión cuando se trate el tema en el Senado de la Nación para aportar soluciones a este problema que está siendo bastante importante. Bueno, será hasta la semana que viene. Los chicos del Sub-17, o U-17 como se conoce en básquet, van a participar representando a la Asociación Venadense de Básquetbol en el Provincial de Selecciones. Allí estarán en Rosario disputando este torneo, lógicamente con las aspiraciones de hacer el mejor papel y representando a nuestra asociación con chicos de Chañar, Venado Tuerto y de Firmati, y también del Ortondo. Nosotros dialogamos con dos de ellos. Ellos nos van a contar cómo se preparan. Por supuesto, en representación de ellos hablamos de darle nuestra adhesión a todo el equipo U-17 de la Venadense. Muy linda, porque nos vamos a poder enfrentar contra chicos de nuestra edad, de diferentes asociaciones, y para ver bien dónde estamos parados. ¿Una preselección? Sí, hubo preselección, que éramos 20, y de ahí fueron cortando hasta quedar los 12. Bien, en el caso tuyo, Fran, digamos también una posibilidad. Bueno, hay, recordemos que hay otros compañeros que no están acá en la nota, pero que van a ir de acá a la ciudad. Sí, la verdad que somos un grupo muy lindo. Somos 4 chicos acá de firmada entre los dos clubes. Y bueno, vamos a tratar de dar lo mejor y volver con un resultado muy positivo. ¿Les tocó integrar en la selección U15 en algún momento? Sí, a mí en la preselección y también son experiencias muy lindas. ¿Se jugará en Rosario, decíamos? Sí, nosotros jugamos en el Club Náutico. Se juega el viernes, arrancamos la primera fecha contra Rosario, a las 8. ¿Difícil contra el local? Sí, es uno de los equipos que en todas las categorías siempre está en las instancias finales. Un equipo muy duro de enfrentar y bueno, vamos a jugarle igual a igual. ¿Quién será el entrenador y cuál es el desafío que tiene Venado? Bueno, nuestro cuerpo técnico es Mariano Bossoni de Club Ciudad, Nicolás Esparkanovich de Atenas y Juan García, nuestro preparador físico. ¿El desafío que se plantearon con el entrenador? No, la verdad que tenemos una idea de juego bastante linda a partir de la defensa, pero es mucha intensidad y bueno, tratar de hacer un buen ataque. Y vamos a ver qué pasa. Lo ideal sería por lo menos volver y estando entre los 4. Claro, o sea, volver con una buena cara. No, pero no, le vamos a jugar a todo igual. Nos toca una zona dura, como dije antes. Pero bueno, nosotros no nos vamos a llegar con ninguno. El tema vivienda, un tema muy importante en toda la región. Vamos a hablar en Venado Tuerto con el concejal Fabián Bernetti del Frente Progresista Cívico Social. Nos cuenta que el consejo en esa ciudad aprobó el utilizamiento de estos terrenos para viviendas en Venado. Recarga tu personal prepago y tenés WhatsApp ilimitado sin gastar tus datos. Seguí chateándote todo, aunque te quedes sin megas. Hagamos que todo suceda. Personal. Ahí hay unos predios grandes y en 3 hectáreas y algo ahí, bueno, la idea es hacer vivienda. Lo que aprobamos hoy es concretamente que la municipalidad gestione, que arme un programa y gestione ante la provincia, porque
en Venado Tuerto, programas provinciales en este momento, ya se van a entregar las últimas 15 viviendas y no hay otro de construcción de vivienda en forma directa. Por otro lado, también ahí en el barrio Santa Fe se aprobó un proyecto relacionado con un espacio público. Bueno, ahí en el mismo barrio también hay unas casi 4 hectáreas. Hay 3 hectáreas que también son de la municipalidad. Todas estas son productos de inquietudes que surgen de charla con los vecinos, ¿no? Es un área muy grande, no tiene nada de iluminación, a la noche es una oscuridad total, no está a menudo mantenida. Todo eso constituye una zona de peligrosa a la noche, de basura, no se aprovecha, o sea, se lo ve como un obstáculo. Y lo que estamos planteando también con una ordenanza que también aprobaron, ¿por qué no usar ese ejemplo que salió, que resultó muy beneficioso para la ciudad, que es el Prado de María? El Prado de María es un lugar, es una manzana absolutamente, prácticamente casi sin mobiliario, con una gran iluminación, y después tiene un camino perimetral, algún mobiliario, me refiero a bancos, un bebedero, y no deja de ser usado permanentemente por la ciudad. Creo que sería muy bueno, lo usan los clubes, lo usan las escuelas inclusive para hacer gimnasia, y los ciudadanos normalmente. La idea sería jerarquizar todo este espacio sin mucha inversión, parte lo hace la cooperativa eléctrica con el alumbrado, va a alumbrar donde le digamos, incorporarlo a la ciudad, ¿no? Que se lo puedan apropiar, digamos, los ciudadanos, que sea un lugar que justamente sea placentero, seguro, que se utilice mucho y que todo eso siempre termina favoreciendo a la ciudad. Y bueno, sin una gran inversión lo estoy planteando. Después se verá con los años definiendo si algo de eso va a ser más afectado a casa o si hay que crear una institución, una escuela, algo. Bueno, va a haber parte de las hectáreas que están disponibles. Hace 25 años una idea surgió comercial y sobre todo de amueblamientos y tuvo un gran desarrollo, es la de Tutomobili. Poder darles a ustedes los mejores muebles de diseño y a medida en la región. Tutomobili los espera en Venado Tuerto, allí en la calle Chapuis 2534. Puede visitar la página tutomobili.com.ar para saber los diferentes diseños que tenemos en línea comercial o en línea hogar. Pensar en el living, pensar en el dormitorio con el mejor placar a medida o los amueblamientos de cocina. Fascinantes dentro de la lógica que uno quiere para la estética de su domicilio. ¿Los vecinos qué hacen? Compartimos información al 3465-650868 en nuestra vía de WhatsApp. Bien, atento con esto, porque esto es imagen del Parque Tiscornia y lo que se están mostrando son, serpientes que aparecen y hay preocupación. El Parque Tiscornia es un muy lindo lugar. Yo mismo voy a jugar con Emilia, con mi hija, veo muchas familias, chicos jugando. Los que nos dicen la mataron los pibes de al lado, en referencia no a lo que han visto. Y bueno, y otra se escapó por el agua. Recordemos, las grandes inundaciones. Por allí ha entrado mucho agua, sí, claro. Mucho pasto. Habrá que estar atentos porque no hay una forma, o sea, no sé si fumigar, si estar ya asesorado con alguien. Otra invitación que nos llega, 13 años del ciclo 2017, espacio abierto y gratuito para que disfrutes bailando en la Escuela de Danza Santa Fe al Sur. Informes e inscripción jueves 6 de abril. Es de la comuna de Chobet, aclaramos esto, que es importante decirlo. Muchas gracias a la gente de Chobet también por darnos todo esto. En cualquier punto de la región lo puede hacer usted. Hola, buen día. El 2 de abril cumplió años el potro Juan Carlos Canelo. Lo saludan con cariño sus sobrinos, hermanos y, por supuesto, su mamá. Y yo me voy a tomar un atrevimiento. Al querido potro Canelo le vamos a mandar un beso de parte de Paula, nuestra compañera. Ah, claro. Que siempre me pregunta, qué bien que le vino a Paula al noticiero, qué bárbaro que suma la presencia femenina. Bueno, entonces el beso de parte, el abrazo nuestro, el beso por parte de Paula, que mañana compañera. Exactamente. ¿Eh? ¿Vamos a hacer una pausa? ¿Cómo no? La última, ya venimos. La Casona Rotisería te sigue sorprendiendo con el buen gusto de lo casero. Comidas frías y calientes, menús diarios, sándwiches, pastas caseras y postres. Descuentos por menú ejecutivo, de martes a domingos de 9:30 a 14 y de 18 a 23. Corrientes 1188, teléfono 420-454. La mayor experiencia, confianza y calidad está en La Casona.
El gobierno municipal realiza trabajos de acondicionamiento de calles en los diferentes barrios de la ciudad. Con el estabilizado y aporte de material granular, el abovedado, canalización y alineación de tubos, para contribuir con el escurrimiento de las aguas y tareas de reconstrucción de conductos pluviales. Sigamos juntos en ese camino, construyendo la Firmat que queremos. Municipalidad de Firmat. Intendente Lionel Maximino. Pensamos en todos. Comuna de Cañada de Lucle, transitando por el cambio que su gente necesita. Nueva área de descanso. Iluminación en su plaza central. Provisión de agua potable para sus habitantes. Atención permanente desde el SAMCO local. Comuna de Cañada de Lucle. Gestión Orlando Pruso. La comuna de Lortondo continúa totalmente abocada a solucionar las necesidades de sus vecinos. Estimando prioridades, se trabaja diariamente en limpieza y mantenimiento, sin descuidar el resto de las actividades que incumben a la administración comunal, como los centros de salud, el SAMCO, la educación, la cultura en todas sus expresiones, las actividades deportivas con un activo apoyo a los clubes, a la tercera edad, el desarrollo productivo, la seguridad, con apoyo total a la comisaría local y con un eje central en la obra pública, que es el motor de la administración. La Comisión Comunal de Lortondo y su presidente, Mario Crelia, trabajando junto a todos los vecinos e instituciones para una buena convivencia, una mejor cultura del trabajo y el progreso constante de toda la comunidad. En COFIR 100, la excelencia en emergencias médicas. Amplia gama de servicios. Los protege las 24 horas, los 365 días del año. Área de cobertura, departamentos General López, Caseros y Constitución. Asóciese llamando al 0800-555-0116. Damos cobertura nacional e internacional mediante la Red 100. También contamos con base operativa en Deán Funes y San Martín, en la ciudad de Venado Tuerto. En COFIR 100 también cuenta con gimnasio propio, bicicletas para spinning y servicio de sala velatoria. En COFIR 100, Firmat. De Santa Fe. El diálogo transforma. Alta la temperatura, 28 grados. Así es. El anuncio de lo que se está ya comentando de buena fuente, digamos, con meteorólogos, el Servicio Meteorológico Nacional, que entre sábado y domingo, que caería viernes, sábado y domingo, vamos a ver después en el cierre, una muy buena cantidad, hablan entre 80 y 100, 80 y 120, 70 y 120, en poco tiempo, lo que preocuparía también a la región. Sí. Bueno, estamos ya precavidos para eso, cada comuna, cada municipio con las tareas pendientes, ¿no? Las tareas para esto. Sí, el tema será que en poco tiempo no caiga tanto agua porque no termina de desagotar ninguna de las comunidades en la región, y esto está claro porque ya ha sucedido varias veces. Ahora sí, vamos a ver los números de la quiniela y también vamos a ver qué dice el tiempo. ¿Cómo no? Presenta los resultados de la quiniela. Agencia de Lotería Cash. Vamos a la quiniela nacional, que abre en el primer lugar con el 3.943. En el segundo lugar, 2.254. Tercero para el 6.331. En la cuarta ubicación, 7.095. Y en el quinto, el 8.366. La quiniela provincia de Buenos Aires tendrá en el primer premio el número 5.595. Segunda ubicación para el 7.181. En el tercer lugar, 7.337. En el cuarto, el 2.540. Y en el quinto lugar, 9.357.
Vamos a la quiniela provincia de Santa Fe, que abre con el 2.401 en el primer puesto. En la segunda ubicación, 4.610. Tercer ubicación para el 8.040. El cuarto lugar, 1.676. Y en el quinto, el 2.780. Ahora sí abrimos el mercado de cereales con la cotización cortesía de Agricultores Federados Argentinos. La soja está en alza en 3.700 pesos. El maíz se mantiene estable, 2.350 pesos. En el girasol también estable, 4.200 pesos. El trigo, 2.400 pesos. Y cierra también el sorgo estable en 1.900 pesos. Ahí está, solamente la soja en alza. Lo que vamos a ver ahora es, esto es lo que estábamos hablando antes con Nicolás, la idea de qué va a decir el tiempo. Ya venía amenazando con lluvia y parece que sí. Bueno, este viernes habrá un 100% de posibilidad de lluvia con una mínima de 15 y una máxima de 23. El sábado la tendencia continúa con descenso de temperatura, 12 la mínima, 18 la máxima, 100% de las probabilidades de precipitaciones. Comienza a cambiar el día domingo, habrá una posibilidad mucho más baja de lluvias del 40%, pero sí ya está más frío, 11 de mínima, 19 de máxima. El lunes parcialmente nublado, 20% de probabilidad de lluvia, 13 la mínima y 21 la máxima. Y el martes aparece ya cambiando esta temperatura después del viento del lunes. El martes aparece parcialmente nublado, una mínima de 11, una máxima de 23. Nos deja un poco más tranquilos. Esperemos que esto, que ya lo vamos a estar confirmando mañana, de mucha cantidad de agua en poco tiempo, uh-huh, una gran cantidad de agua que se habla de la lluvia, no sea por lo menos como se proyecta, pero sí la precaución hay que tener. Uh-huh. Bien, será. Entonces habrá que estar cuidados. Bueno, nosotros les recomendamos siempre, si va a ver el programa esta noche, en la repetición, que es a partir de qué hora, Nico. A las 21 horas. No mande mensajes en ese momento, no vamos a estar, pero sí lo puedo hacer y guarde para mañana. Allí también tenemos la posibilidad de estar en contacto con ustedes de acuerdo a la información que quieren mandar. Hoy está la particularidad que está el día después, ¿verdad? Esta noche, 22 horas, porque hubo fecha entre semana. No se pierda los 10 goles del partido más emotivo que vivió el Carlos XII con Independiente Llanero. Y por supuesto, los cuatro argentinos, el conflicto que hablaron, lo que se vio en Argentino, entre Argentino y Paz, ahí las polémicas, entre el tema de los expulsados. El clásico en Villa Cañas, la verdad, un programón el de hoy. Y el detalle importante de, perdonen, de Javier Muñoz Mustafá, que volvió, y un detalle que me parece bueno marcar. Es un señor dentro de la cancha. Y además, me parece bárbaro cuando un rival o un entrenador lo saluda durante el partido. Digamos, es un jugador que juega en el profesionalismo, hay que aprovecharlo, meterse en un tejido para decirle cosas, digamos, de este, entre comillas, folclore futbolero, a un jugador que elige volver a jugar siendo profesional, cerrar su carrera, la verdad no está bien. Aprovechelo como rival, como jugador que va, saluden un tipo de la categoría, la trayectoria de Muñoz Mustafá, disfrútenlo en cada cancha. Si le toca ganar, también dígale, te pudimos ganar, pero disfruten los jugadores profesionales que vuelen a cada liga, porque es realmente volver a su casa y darle una lección a los chicos, a los dirigentes y a los entrenadores. Cuidemos el fútbol. Exactamente, se trata de eso. Hasta mañana, muchas gracias.